techo de mi naranja. ¿Sabe por qué lo tuvieron? Por los chicos. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí lo sabe? ¿Y le firmaron su derecho? Sí. ¿Sí? La Fiscalía comunica al diputado presente que actualmente realiza una investigación porque con fecha 22 de enero del año 2013, siendo aproximadamente las 13:45, la diputada acá presente presentó a cobro en caja el cheque serie número 0241339 correspondiente a la empresa comercial AJC Matic Limitada al banco BCI por un monto total de 500.000 pesos llenado de puño y letra del propio imputado. El banco BCI consultó al gerente de la empresa anteriormente referida, Yamil Naranjo Araya, quien refiere, dentro del proceso investigativo, que no otorgó ese cheque y menos a la persona del imputado, y que además el cheque anteriormente individualizado le habría sido sustraído con ánimo de lucro y contra su voluntad desde la empresa en donde el imputado además prestaba servicios como trabajador. En consecuencia, el imputado sustrajo el cheque, lo llenó de puño y letra, falsificó la firma y lo presentó a cobro en caja en el banco BCI sucursal Colina. Los hechos anteriormente referidos constituyen los delitos de hurto y falsificación de instrumento privado mercantil en carácter de frustrado, tipificados en el artículo 197 en relación a lo que previene el 193 número 1 del Código Penal y el 446 del mismo cuerpo legal. En consecuencia, se le formula cargo por los delitos de hurto, sustracción de los cheques y del cheque anteriormente individualizado en la formalización, más la falsificación de instrumento privado mercantil frustrado. Esa sería la formulación de cargos, magistrado. Si se dan las condiciones por la suspensión condicional también, la que paso a ofrecer en este instante, dado que no tiene anotaciones pretendidas anteriores de sustracto de filiación antecedente y tampoco tiene ningún hecho de imputación en el sistema de apoyo fiscal, por supuesto no tiene suspensión condicional vigente, la Fiscalía propone que por el plazo de un año el imputado acá presente cumpla con la condición de fijar domicilio, informar cualquier cambio al Ministerio Público y una firma bimensual en carabinero correspondiente al domicilio que él determina. Si usted acepta, tiene que cumplir con las condiciones, son dos. Primero, firmar cada dos meses, en este caso la octava comisaría de Colina, un registro. Y la segunda condición es que usted, si es que se cambia el domicilio que dio, tiene que avisar al Ministerio Público de Colina. Si usted cumple con esas dos condiciones y además no lo formalizan por otro nuevo delito dentro del año, la causa se sobresale definitivamente, acaba el año. Al contrario, si lo formalizan o incumple cualquiera de las condiciones, puede abandonarse la investigación de la causa y en esa eventualidad podría ser condenado o absuelto. La pregunta es la siguiente, conversarlo con su abogado antes de responder. ¿Acepta la situación condicional del procedimiento? ¿Acepta? Reuniéndose los requisitos del artículo 137 del Código Procesal Penal, se suspende condicionalmente este procedimiento, quedando el imputado sujeto a las dos condiciones ya señaladas. Firma cada dos meses en un registro de la octava comisaría de Carabineros de Colina, comenzando la primera firma los primeros 10 días del mes de febrero, y así sucesivamente cada dos meses, los primeros días de cada bimestre. Y como segunda condición, de informar al Ministerio Público de Chacabuco si es que cambia su domicilio mientras dure la suspensión condicional.